El mundo de la bicicleta. Pues bueno, sigo aún pues con el club que tenemos ya más de este año pasado, ha hecho los 30 aniversarios y luego pues me ha dado por meterme un poco a empresario de nuevo con el mundo de la bicicleta y estamos vendiendo bicicletas. ¿La telefonía móvil pasó a mejor vida? Ha pasado mejor vida. He perdido la cobertura. Al final había un refrán, dice mi padre, que todos los refranes eran verdaderos, y hay un refrán que dice: zapatero a tus zapatos. Bueno, al final sí, al final ha sido así y he seguido. Lo que pasa es, mientras que he estado también con la telefonía, es cuando más he estado vinculado también al ciclismo, o sea, cuando he estado de director deportivo y he estado de seleccionador, o sea No, pero me que vengo a referir que al final sí, lo que realmente conoce el mundo de la bicicleta, que ha sido tu vida. efectivamente. Pues al final ahora pues estamos ahí para dar consejillos, para aconsejar qué tipo de bicicleta le viene a cada uno. ¿Y dónde estáis? Estamos en la rotonda justo donde empieza la subida a la colonia de Araceli, enfrente de Canal Sur, una nave bastante grande que hay allí, 400 metros de exposición. Esta rotonda grandísima que va para... Sí, Que te decía la de donde íbamos Jordi a hacer el programa. justo para lo de los tocares Sí. y hay justo un establecimiento del día también, y Ah, justo enfrente de Canal Sur. ya. Paquito, vamos a preguntar, amigo. Pues lo ha dicho antes Jordi, a lo mejor uno de los grandes mitos que yo tengo de mi infancia, porque tampoco nos llevamos tantísimos años. Sin lugar a duda, uno de los mejores deportistas que ha dado el deporte almeriense, Eso eso no tiene vuelta de yo hoja. lo tengo clarísimo, y además una de las cosas que más me satisfizo hace mucho tiempo fue un criterium que se hizo con motivo del 2005, que ganó Juan en la Rambla, estando, bueno, pues en una fase final, yo creo ya, de su carrera Aquel deportiva. año estaba yo, que era Juan, estábamos Juan de Mejino, que era y yo, que era el alcalde de Almería por aquello Efectivamente. entonces, estábamos allí los dos en la Se Rambla. hizo el primer criterio en Almería 2005, Que vino mi padre justamente. Perico Delgado, ¿no? Perico Delgado dio el banderazo de Sí. salida y luego, bueno, estuvieron corredores como Escartí, Olano, un montón de unos 25 o 28 corredores. Y la verdad que fue un espectáculo, porque una prueba de profesionales en un circuito cerrado, yo creo que, además creo que era, coincidía un poco un puente, era un 2 de noviembre o algo de eso. A pesar de eso, pues el circuito ese de la Rambla estaba impresionante de gente y la verdad, pues que ahora me acuerdo un poco y casi se ponen los pelos de punta, porque era increíble los aficionados que había allí. Y quieras que no, es donde más disfruta el aficionado, porque es un circuito cerrado, hay pruebas, se descansa, se va, se firma autógrafos, se echan fotografías con la gente y la gente disfrutó muchísimo. Una pena que luego ya pues no se ha podido repetir más. Le falta un poco, digo, a la Unión Deportiva de Almería, todo el mundo de deporte, le falta un poco del espíritu de aquel Kelme tuyo, antes de Banesto, que era ya otra cosa distinta, ¿no? El Kelme era otra cosa, ¿no? Hombre, Era más guerra, el más... Kelme ya de entrada, el logotipo de ello era una garra, ¿no? Entonces, pues quería decir que había que echarle garra todo el día, ¿no? Y pues bueno, era lo que se empezó el equipo de Kelme en ese momento, era un equipo combativo, era que prácticamente en el kilómetro cero ya se intentaba la escapada, y si no se intentaba en el 50, y si no en el 100, y al final, de hecho, algunas escapadas pues han conseguido a base de eso, ¿no? Con bastante, bastante garra. Yo de todas maneras también como deportista les animo y creo que también es distinto un poco el fútbol al ciclismo, ¿no? Porque yo las convivencias que he tenido en el ciclismo son verdaderamente increíbles, del trato que ya no solo cuando estás en ese momento en el equipo, sino que luego perdura muchísimos años. Y el fútbol lo veo un poquito más, no sé, un poquito con más de distancia entre ellos, de que, bueno, pues también se mueven otros dineros y otras cosas y cada uno tiene su concepto, ¿no?, de cada uno. Pero yo creo que al final Almería tiene que echarle lo que hay que echarle. Juan, Almería, sin lugar a dudas, todos los que salimos a la carretera vemos a gente en bicicleta, hay afición a la bicicleta, hay una prueba, pues, como es la clásica, pero ¿qué le falta al ciclismo almeriense para que resurja de sus cenizas? Pues yo me acuerdo de ver a Juan, con el maillot del Dormilón corriendo carreras provinciales. Mira, yo creo que el principal problema, y bueno, es una de las cosas que voy a intentarlo ahora, además a tener este establecimiento de bicicleta, y es que, aunque va a tardar tiempo, por supuesto, pero ahora mismo la cantera, o como si dijéramos la escuela de ciclismo, no existe. Sí, estamos todos los fines de semana 200, 300, 400 ciclistas en las carreteras, pero 35, 40, 45, 50, 55 años, ¿no? Está claro que toda esa gente, pues, es ciclismo, cómo no, pero yo, vamos, quiero apostar un poco por esa escuela de ciclismo o por empezar a hacer competiciones para niños pequeños
que hoy en día, pues bueno, la carretera está muy peligrosa, pero con esa edad, con cualquier circuito cerrado, incluso he tenido un par de conversaciones a nivel de intentar hacer una escuela de ciclismo, una Eso vez te quería en... yo preguntar, ¿es posible una escuela municipal ciclista igual que una escuela municipal taurina? Es posible, claro que es posible. De hecho, estuve en un proyecto, pero bueno, hubo ahí que había que compartir y demás y dije que no. Y luego al final, pues esa escuela no fue para adelante. Y yo creo que es una de las cosas que se tenía que volcar en este caso el ayuntamiento. De todas maneras, yo te digo que casi seguro voy a tirar para adelante con ayuda o sin ayuda, porque creo que está muriendo. O sea, el ciclismo de 40, 50 años, pues ahí estamos, pero el ciclismo de pequeño es que no va a salir. Ahora mismo hay algún que otro ciclista a nivel, en Almería, a nivel nacional, muy bien, y yo creo que dentro de un añito, 2 añitos, incluso vamos a ver algún profesional más de la ciudad de Almería o de algún pueblo de Almería. También está Antonio Barbero corriendo con la Fundación de Contador, y hay dos o tres, pero claro, no hay que quedarse con uno o dos o tres corredores nada más en la provincia de Almería con la cantidad de ciclismo que hay en Almería, ¿no? Entonces hay que intentar apostar un poquito, y ya te digo, es una de las metas que tengo de intentar hacer una escuela de ciclismo. ¿Está perdiendo el ciclismo de asfalto, el ciclismo de toda la vida, contra la BTT, contra la bicicleta de montaña, contra las rutas que se están haciendo? Parece que mucho más afición ahora, ¿no? A la Sí, montaña que al asfalto. es por lo que te comento también, la carretera está mucho más peligrosa, ¿no? También lleva mucho más riesgo y te puedes caer más fácil con una bicicleta de montaña que vas por el medio de las piedras con bajada y demás, ¿no? Pero hoy en día también la circulación, los vehículos, está muy complicado. A veces vas solo y la verdad que pasas miedo. A veces vamos en un grupo grande y a lo mejor vamos entorpeciendo un poco lo que es el tráfico, pero a la vez vamos más seguros, puesto que cuando tú te acercas a un grupo y se ve una nube grande, ya por lo pronto reduce la velocidad. Cuando vas en un vehículo y vas solo, prácticamente a veces digo, mira, si llego a llegar reloj me lo quitan, porque es que me ha pasado tan rozando que prácticamente te tiran de la bicicleta, ¿no? El metro y medio ese ya obligatorio que hay, tampoco es que lo respete mucha gente. Y sí que se ha puesto de auge el mundo de la bicicleta de montaña, y de hecho carreras de bicicleta de carretera prácticamente no hay carreras, y de montaña pues prácticamente todos los domingos tienes, y sábados y domingos y demás. O sea que sí que ha cogido mucho más auge, pero luego lo que le gusta también al aficionado está claro que son las carreras de carretera, esa Vuelta a España, un Tour de Francia, Giro de Italia, la Clásica de Almería, cualquier tipo de esos de prueba, el aficionado verdaderamente disfruta como el que más. El ver ese pelotón multicolor, la cantidad de vehículos que lleva, o sea, todo lo que conlleva esa caravana en el ciclismo profesional, la verdad que es precioso. Siempre has hablado de la clásica, siempre hay un día del ciclismo, pero también hay un día del cicloturismo que es cuando vosotros organizáis esa prueba, que Perico siempre está, Sí, porque Perico es de la familia, como un hermano para ti. es de la familia ya. ¿Qué podemos ver? Bueno, este año hemos cambiado la fecha y estamos ahí pendientes. Es otro problema más que tenemos con las marchas cicloturistas, ¿no? La verdad que la marcha cicloturista está un poco en un término medio, porque quiere participar el corredor que le gusta salir los fines de semana y algún día más, y luego a la vez, si es un recorrido muy exigente, le gusta venir el practicante que prácticamente entrena como un profesional o casi igual, ¿no? Y claro, el problema es que en una marcha cicloturista el nivel que participa, pues del primero al último, es una eternidad. Entonces, a la hora de pedir un permiso, a la hora de que tráfico te autorice por unos recorridos con esas distancias del primero al último, pues prácticamente los recorridos que uno tiene pendiente, o sea, que le gustaría hacer, pues a veces por denegaciones de esos permisos de tráfico se van al traste. Juan, Y también ¿cómo es el ciclismo ahora? Porque Contador dice de capa caída. que se retira, hay muchos problemas, que da la sensación de que no sé si en el deporte decir que eres ciclista es como decir que eres político, porque te miran mal directamente. La verdad que ahora yo creo que se ha mejorado. Yo ya llevo incluso estos 2 últimos años estando en la organización de la Vuelta a España, y es impresionante el despliegue que conlleva la Vuelta a España, y la cantidad de gente que se echa a la carretera en el ciclismo es impresionante. Yo creo que hubo ahí los últimos años, hubo un par de años ahí, los últimos 2 años del equipo de Andalucía, que de hecho yo también me vine un poco abajo, entre comillas, y hasta pensé, de hecho luego lo dejé, luego otra vez volví con lo de seleccionador. Hubo un momento que, claro, salieron tantas cosas que la verdad que pues lo que era
un ánimo que te daba constantemente, ver que llevas un coche rotulado con un